Inundación detectada. Evacuación recomendada. Cuenca de desagüe en peligro. La cuenca de desagüe. ¿Es el caos? Parece un centro de control. ¿Qué pasó aquí para que fluyera el agua? Aguas bravas. No creo que pueda nadar. Otra interfaz holográfica. Debe de ser un código. Quizá deba intentar escanear objetos por aquí. Falta una pieza. No podré entrar sin ella. Es difícil ver algo, pero esta sala parece repleta de cosas antiguas. Podría ser algo útil. La posición de la cerradura. Útil. Y ahí está el liante. Fallo en torre de entrada. Sistema de desagüe desactivado. No parecen buenas noticias. Parece que la mayor parte del complejo está sumergida. ¿Qué sucedió? Tendría que poder cerrar este sitio desde aquí. Alguien ha liado una buena con esto. Si tuviera las piezas, seguro que podría arreglarlo. ¿Bien? ¿Tú? ¿No sabes lo feliz que acabas de hacerme? Por un momento creí que mi fuego se había apagado y mi forja se había enfriado. Pero no, no. No el viejo Gildun. ¿De nada? Espera. Desde el principio, ¿qué estás haciendo aquí abajo? ¡Au! Disculpa. Cuando hablas contigo mismo, puedes contar las historias en el orden que quieras. Hay un artefacto en ese almacén que debo adquirir. Pero, como ya habrás notado, la puerta no cede. Cogí uno de esos, como se llamen, redondos de la pared al lado de la puerta. Nada. Así que probé con el panel y el botón. Menos suerte todavía. Mi cuidadoso experimento provocó que la cámara se inundara. Así que volví a pulsar el botón, quizá con demasiado entusiasmo. ¡Chispas y humo! Obviamente vine a investigar. Mis cuidadosos
pasos quizá contribuyeran un poco al derrumbe del puente. Cuando el puente empezó a caer, puede que en pos de la eficacia soltara el, como se llame, redondo a las olas. Cuando empezaba a pensar en rendirme, la puerta se cerró a mis espaldas. Y así llegamos hasta el momento presente. Bueno, es imposible entrar en el almacén sin otra anilla. Es parte del mecanismo de bloqueo de la puerta. No me digas. Es una noticia fantástica. Incluso maravillosa. Tú tienes dos manos y yo también. ¡Perfecto! ¡Mi salvadora, mi salvación! Y si quieres, pues claro, ¿cómo no vas a querer? ¡Mi cómplice! Juntos está claro que la anilla será nuestra y con ella el almacén y sus tesoros. ¿No has dicho que tiraste la anilla al agua? En fin. Lo reconozco. Eso añade un nivel de complejidad que no habíamos considerado. ¿Has dicho algo de un artefacto? Sin duda. Ese almacén está lleno de tesoros de los antiguos, pero uno en especial me llama la atención. Un espejo muy peculiar. Solo había visto un dispositivo así una vez. Mi anciana madre me lo trajo de donde fuera que hubiera ido aquella vez. Recuerdo sostenerlo, mirarlo de frente, verme a mí mismo y a mi madre por encima de mí sonriendo. ¿Y hay uno de esos espejos en el almacén? Oh, sí, estoy seguro. Miré en ese pequeño espacio y ahí estaba. Llevo tanto tiempo buscando uno. Sí, esta vez seguro que está ahí. Así que hallaste el botón que controla el flujo del agua. Por accidente. Y luego rompiste el botón. También por accidente. Ese panel es la única forma de cerrar que yo sepa. No va a ser fácil. El almacén está lleno hasta las trancas. ¿Sería raro encontrar las piezas que necesitas ahí dentro? Yo creo que no. A ver, necesitamos esa anilla para entrar en el almacén. Así arreglaré el panel y cerraré esto. Y por fin voy a poder hacerme con ese espejo. Vale, Gildun. ¿Cómo conseguimos la anilla? ¡Cuatro manos, chica! ¡Cuatro manos! Tenemos ante nosotros un par de puertas enormes, pero creo que deberían funcionar a la vez. Juntos podemos secar este sitio. Pues será mejor empezar. Estoy de acuerdo. ¡Ahí delante, chica! ¿Ves la válvula? Hay que usar las manos. Yo me ocupo de esta. Hay otra válvula al otro lado que sirve para cerrar la compuerta. ¿Te importaría ir hasta allí y hacer los honores? Una piscina de agua estancada. Genial. ¡Maravilloso! ¡Lo lograste! Ahora coge la válvula y gírala. Voy. Un poco más y debería ser capaz de mover esa condenada puerta. Ya está. Deberías poder bajar la puerta. ¡Ahí estás! Bien. Cuando baje esta puerta, tendrás que girar la válvula de nuevo. Eso debería bloquear esta cosa. Yeah.
una bajada. Estamos a mitad de camino, ¿eh? ¡A la segunda compuerta! Una escalera es algo especial, chica. Puedes depender de ella para llegar exactamente al lugar que quieres y ya está. Apuesto a que las válvulas de la segunda compuerta están encima de nosotros. Veamos, ¿cómo podemos subir ahí? Podría intentar saltar sobre esa vieja plataforma oxidada. Tal vez haya una forma de subir. Encima de mí, mándame esa escalerilla.